Hola, 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 estimados, ¿cómo están? Buenas noches, buen día. Bueno, en el momento que se encuentren escuchando el tutorial, en esta ocasión traigo una alternativa de discurso a texto, así se llama la aplicación, o texto speech, como les guste decirlo. Bueno, es una alternativa que está gratuita temporalmente hasta el 10 de agosto en la Play Store. No hay que pagar absolutamente nada. Es la versión Pro sin anuncios. Ahora voy a pasar a mostrarte la aplicación. En la descripción del video, como siempre, va a estar todo el detalle de lo que es la aplicación, ¿sí? Todo lo que puedes hacer con la aplicación. Y además, no solo esto, sino que el enlace de descarga para que te aproveches de la oferta y la bajes y la tengas en tu dispositivo. Aclaro, esta aplicación atrás, botón. Trabaja con el motor de texto a voz de Google, ¿sí? Podés generar discurso a texto con este motor de texto. Podés generar algo para tu canal de YouTube, algún escrito, algo que puedas pegar y escribir. Y ya te voy a mostrar. De hecho, está buenísima, no tiene anuncios. Es la versión Pro y está gratuita por un tiempo en la Play Store. Y sería lindo que te aproveches, que la descargues. Y que a través del correo comiences a mandarle ideas al desarrollador, siempre, por supuesto, con respeto. Y bueno, vamos a la aplicación propiamente dicha. Inicio botón. Atrás botón. TTS, una notificación. Bien. Texto a discurso. Texto a discurso. Voy a entrar acá. Texto a discurso. Idioma default plan. Idioma por defecto. Lenguaje por defecto, dice. Voz predeterminada. Voz predeterminada. Escribe algo. Cuadro de edición. Acá podemos escribir algo. Reproducir botón. Reproducir. Descargar. Y el botón de descarga. Como ven, es una interfaz sencilla. Como pueden observar, escuchar el lector de pantalla. Es una interfaz sencilla, fácil de usar. Velocidad. Velocidad, si damos doble toque. Idioma default plan. Configuración de preso. Escribe algo, cuadro de edición. Vamos a bajar hasta reproducir, cerrar botón. Acá aparece el botón de cerrar. 44, velocidad X 1.0, deslizador. Bueno, acá tenemos la barrita deslizante de la velocidad. 39, velocidad X 1.0, 35, velocidad X 0.8, deslizador. Acá podemos bajar la velocidad. Cerrar botón. Y acá cerramos. Escribe algo, cuadro de edición. Bueno. Reproducir, descargar, velocidad, tono de sonido. Tono de sonido. Acá va a pasar lo mismo, si damos doble toque, se nos va a abrir la barrita deslizante. Y podemos alterar el tono de sonido de la voz. Sí, está fantástico. De hecho, yo lo dejo como está. No lo voy a usar. No me gusta alterar mucho. Discurso tab 1 preseleccionado. Bueno, acá son las pestañas. Discurso, una pestaña de 3. Biblioteca tab 2 3. Biblioteca, acá va a aparecer lo que guardamos. Configuración de Outpress. Configuración. Y en configuración tenemos lo siguiente. Idioma default plan. Configuración de Outpress. Configuración de Outpress. Tocamos en configuración y vamos a ver qué es lo que hay. Configuración. General. General. Idioma defecto. Idioma por defecto. Modo oscuro pronto deshabilitado, desactivado, deshabilitado. Pronto, en modo oscuro. Se ve que está en desarrollo esto. Texto a voz. Texto a voz. Motor TTS com.google.android.tts. Texto a voz. Motor TTS.
idioma predeterminado de TTS defecto. Motor TTS con punto Google. Como pueden ver o escuchar, no se puede cambiar el motor de texto, pero atento, esta aplicación está en desarrollo, está en no sé cuánto tiempo lleva en la Play Store, pero está, parece que todavía hay por mejorar cositas. Idioma predeterminado de TTS defecto. Idioma predeterminado de TTS por defecto. Resaltar texto habilitado activado. Acá tenemos para resaltar el texto. Ayuda. Ayuda. Ayuda, problemas y soluciones más comunes. Ayuda, problemas y soluciones más comunes. Contacto. Contacto. Enviar correo para contacto. Acá podemos enviar correo. Informe de error, enviar correo para informe de error. Podemos enviar informe de error. Reiniciar. Reiniciar. Restablecer todas las configuraciones hacia la aplicación como estaba cuando se abrió por primera vez. Nota, es necesario reiniciar. Bueno, acá podemos restablecer y nos advierte que para eso se debe reiniciar. Discurso tab 1 o 3. Vamos a ver qué hay. Ayuda, problemas y solución. Ayuda. Motor TTS com. Texto a voz. Modo oscuro pronto deshabilitado. General. Vamos a ver qué hay en general. Ah, no, no, no. Es un encabezado nada más. Configuración. Configuración tab 3 o 3 seleccionado. Biblioteca tab 2 o 3. Bueno, biblioteca no tengo nada. No hay guardado nada. Discurso tab 1 o 3. Discurso. Discurso tab 1 o 3. Vamos a ver acá en discurso. Biblioteca tab 2 o 3. Y voy a irme al cuadro de edición. Escribe algo. Cuadro de edición. Voy a dar doble toque. Reproducir botón. Escribe algo. Cuadro de edición. Cero. Ya tenemos el cuadro. Cero. El cuadro de edición abierto. Está el teclado por acá. Expandir la barra de herramientas botón. Voy a buscar qué hay en el portapapel y a ver qué puedo pegar. Botón. Samsung minimizar la barra de portapapel seleccionado. Acabamos. Traduce el texto que quieras a voz. Beto Santos. Ver acceder a los enlaces en YouTube de HTTPS. EYEDEPRO. Reconocimiento y síntesis de voz para su dispositivo. Potencia su dispositivo con la magia de la tecnología de tech. Su aplicación tiene un nuevo no. Reconocimiento y síntesis. Botón de opción sin marcar TTS seleccionado. Bueno. Vamos a pegar esto. Reconocimiento y síntesis de voz para su dispositivo. Reconocimiento y síntesis de voz para su reproducir botón. Acá vamos a poner reproducir y vamos a esperar unos segundos que lo cargue. Reconocimiento y síntesis de voz para su dispositivo. Potencie su dispositivo con la magia de la tecnología de texto a voz y de voz a texto de Google. Descargar. Funcionalidad de Google Speech to Text. Bien, lo vamos a parar. Y acá voy a poner descargar. Descargar. Diálogo. Y nos abre un diálogo. Guardar archivo. Guardar archivo. Close botón. Nombre de archivo TTS 165.992.488.343.8.bam. Ruta del archivo. Storage de Mulatel 0 Android de Iracom. Textos PDF files TTS 165.992.488.343.8.bam. Nos lee el nombre de la carpeta. Guardar archivo, guardar botón. Storage de ruta del archivo. Nombre de archivo TTS 165. Bueno, acá podemos cambiar nombre de archivo botón. Cambiar nombre de archivo. Cancelar botón. Cambiar nombre TTS 165.992.488.338. Nombre de archivo. Punto, punto, cuadro de edición editando. Vamos a cambiarlo. Retroceso. TTS 165.992.488.338 eliminada. Vamos a poner prueba. P. P. E. E. R. R. U con acento. U con acento. E. E. C. C. V. B. B. A. A. Y. Traducir. Buscar. Ajustes. Entrada de voz. Expresión. Cancelar botón. Cambiar nombre de archivo botón. Y vamos a ver donde dice cambiar nombre de archivo. Bien. Diálogo. Guardar archivo. Close botón. Acá podemos cerrar. Nombre de archivo prueba.bam. Ruta del archivo. Storage de Mulatel 0 AN. Guardar archivo, guardar botón. Guardar archivo.
Close botón. Guardar, guardar archivo, guardar botón. Acá guardamos. Configuración tab 3 of 3. Biblioteca tab 2 of 3. Discurso tab 1 of 3. Biblioteca tab 2 of 3 seleccionado. ¿Y qué hacemos en biblioteca? Configuración tab de biblioteca. Prueba. Y acá está el archivo, como les dije. Discurso tab 1 of 3. Prueba. Vamos a doble toque. Dialogue. Diálogo. Prueba.bam. Storage de Bulletin 0 Android de Iracom.txtospecifiers. Prueba.bam. Bien. Close botón. Reproducir. Compartir. Tenemos reproducir. Reproducir. Compartir. Compartir. Renombrar. Renombrar. Borrar. Borrar. Prueba.bam. Storage de Bulletin 0 Android de Iracom.txtospecifiers. Prueba.bam. Como pueden observar, es una interfaz muy fácil de usar. Borrar, renombrar, compartir, reproducir. Vamos a darle a reproducir. Abrir con. Abrir con. Información botón. Samsung Music. Abrir con Samsung Music. ASR, reproductor ASR. No. Samsung Music. Vamos a usar Samsung Music. A ver. Reconocimiento y síntesis de voz para su dispositivo. Potencie su dispositivo con la magia de la tecnología de texto a voz y de voz a texto de Google. Muy bien. Atrás botón. Inicio botón. Texto a discurso. Prueba. Discurso tab 1 of 3. Biblioteca. Discurso. Prueba. Y si yo quiero compartirlo. Diálogo. Cada vez que demos doble toque, nos va a decir diálogo, que es diálogo. Prueba.bamstorage de Bulletin 0 and close el botón. Cerrar. Reproducir. Reproducir. Compartir. Voy a dar acá en compartir. Bueno, me va a desplegar las redes sociales o donde lo quiera pasar. Pero lo que yo voy a hacer es borrarlo. ¿Sí? Vamos a ver. Renombrar. Renombrar. Borrar. Biblioteca. Aún no has creado ningún sonido. Discurso tab 1 of 3. Biblioteca tab 2 of 3 seleccionado. Y como pueden escuchar, ahora me dice biblioteca, aún no has creado ningún sonido. Discurso tab 1 of 3, aún no has creado ningún sonido. Bueno, vamos a buscar discurso. Discurso tab 1 of 3. Discurso tab 1 of 3. Estamos en discurso. Si yo quiero cambiar el idioma, cada vez que quiera hacer algo. Reconocimiento y síntesis de voz para su dispositivo. Voz predeterminada. Idioma default plan. Bueno, vamos a suponer que quiero cambiar. Voy a dar doble toque. Diálogo. Y siempre nos va a aparecer este. Diálogo. ¿Sí? Diálogo o diálogo. Seleccionar idioma. Seleccionar idioma. 000001 botón. Descargar idioma. Descargar voz o idioma. Acá, si pulso descargar idioma o descargar voz idioma, me va a mandar derecho a la configuración de datos de texto a voz de Google. ¿Sí? SQL Albania. Y si le voy, nos vamos yendo para abajo, aparecen los idiomas. ¿Sí? Descargar idioma 000001 botón. Vamos a ver para qué esté este botón. Idioma de Fault Plan. Voz predeterminada. Reconocimiento y síntesis de voz para su dispositivo. Bueno. Voz predeterminada. Idioma de configuración tab 3 of 3. Idioma de default plan. Diálogo. Seleccionar idioma. 000001 botón. Bueno, este botón es para volver atrás. Descargar idioma. Descargar voz o idioma. Atrás botón. Atrás botón. Inicio de bandwidth. Bueno, básicamente es esto lo que podemos encontrar en esta aplicación. Aprovechenla. Hago ahora el tutorial antes que se pase el tiempo. Compártanlo enseguida. ¿Sí? Mándenle mensaje al desarrollador. Porque. Se activó Topa. Se presionaron las teclas de volumen. Se desactivó. Muy bien. Español, fuerte español, agua, visible. Editando. Para. Teclado oculto. Inicio. Como les decía, aprovechen ahora, hago ahora el tutorial,
para que tengan tiempo de bajarse la aplicación, de descargarla y de sacarle el máximo partido y de mandarle un correo al desarrollador para que en un futuro tener una mejor aplicación y que puedan pantalla de notificación contraída ETS menos sentin curtido expandir contraída Arizona screen recorder se muestra sobre otra expandir ajustes borrar botón inicio de one week buscar decía que puedan interactuar entre con los motores de texto a voz instalados en el dispositivo porque, como les dije al principio, trabaja con el motor de texto a voz de Google. Ojo, no es una mala alternativa para generar discurso a texto. Al contrario, está buenísima, es práctica y la puedes usar como quieras en un video de YouTube, compartir por tus redes sociales, crear sonidos. Bueno, es una buena alternativa. Es una aplicación liviana, no pesa mucho, así que te la recomiendo. Y en la descripción del video van a estar todos los datos. Bueno. Pantalla de notificación. Contraída, TTS menos, sentin curtido receive. Contraída, habla, herramientas. Detener. Me voy a despedir hasta un próximo encuentro, sin antes dejar, quiero recomendarte, dejarte una recomendación de que te suscribas, de que puntúes, de que compartas y especialmente este tutorial. Compartilo y aprovecha esta aplicación que está gratuita por tiempo, por un plazo de tiempo corto hasta el 10 de agosto. Así que bueno, hoy es 7 y ya vamos a pasar al 8 de agosto. Así que bueno, tenés un par de días para aprovechar y compartir el tutorial, aprovechar y escuchar y descargar la aplicación, así que dale. Te invito a que lo... Pausa. Detener. A que lo hagas, a que descargues la aplicación. Sin más, te dejo un fuerte abrazo. Nos encontramos en un próximo tutorial. Chau, chau. Abrazo grande.